Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta preciosa tarde en la que nos vamos a deleitar con el deporte de la malla alta, el voleibol escolar, cuando el Colegio Marista de Guaynabo visita el hogar de los conquistadores del Colegio de San José. Me encuentro con el profesor Luis Aponte, maestro del colegio, dirigente del equipo JV y Varsity del Colegio de San José, exjugador profesional de voleibol y actual dirigente de los campeones de la Liga de Voleibol Superior Masculina, los Mets de Guaynabo. Luis, ¿cómo te encuentras hoy? Saludos, buenas tardes a ti, Tito, y a toda la fanaticada que nos está viendo a través del internet. Estoy muy bien. Luis, te pregunto, ¿qué retos ha presentado regresar de nuevo a cancha después de tanto tiempo estar alejado debido a la pandemia? Mira, definitivamente ha sido un poquito complicado, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en las canchas, pero pues los chicos han estado inactivos por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso ha sido una situación que hemos tenido que ir de menos a más. Usualmente ellos llegaban a la escuela ya con una pequeña base, pues algunos sí llegaron con ella, otros pues a lo mejor no tuvieron la experiencia de jugar. Y hemos tenido que ir ahí avanzando poco a poco para tratar de estar listos lo antes posible para jugar. Ok, ya que estamos próximos a comenzar, ¿qué podemos esperar del rival Marista, que ha sido un equipo de tradición en la Puerto Rico High School Athletic Alliance? Mira, Marista tiene un gran grupo. Nosotros estuvimos jugando con ellos en un torneo en la categoría junior, en donde ellos dominaron en tres parciales y fue un gran partido. Así que debe ser un juego bien reñido y esperamos esta vez salir con la victoria. Bueno, pues mucho éxito y que salga todo bien. Nos vemos entonces dentro de pronto en un juego. Éxito, muchachos. Estamos aquí, muy buenas tardes, estamos aquí en el Colegio San José de Río Piedra, juego JV, Marista contra San José, empieza Marista con el saque, acomode Juan José, ataque. El balón va afuera, a punto para el equipo conquistador. Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao, pieza, servicio y garantía Nissan. 787-852-0015. Buen saque del Colegio San José. Tiene que pasar con problemas del equipo Marista de Guaynabo. Problema en la recepción. Al tiro. Marista no logra convertir, otro punto para San José. Problema en la recepción de Marista. Punto para el Colegio San José, 2-0. Defendiendo la cancha del colegio, la Juan H. Vázquez. Aquí va el saque. Buen saque. Marista recibe bien la bola. No logra pegarle bien. Juan José. Problemas en la recepción. Tienen que vender el balón. El acomodo. Bloqueo de Marista. El balón va afuera. Punto de Marista. 2-1. Marcas Floor and Care. Productos y equipos de limpieza. 787-750-6550. Marista al saque. Se queda el balón en la malla. Punto para el equipo conquistador. Driven, firma de contabilidad pública. 787-725-1500, extensión 2210. Buen saque del equipo de San José. Buena recepción. Marista le pega y no logramos recibir. No pueden controlar el balón el equipo de San José. Pega en el techo, punto para el Colegio Marista. Se igualan a 3. Marista el saque. Buen saque. Problemas en la recepción. Tienen que vender. Bloqueo de Marista. Tienen que vender el balón.
por el medio. Bloqueo del Colegio San José. Excelente defensa de parte del Colegio San José. 4-3. Favor buen bloqueo del, Colegio San José. Conquistador. Se prepara para el saque. El número 6 del Colegio San José. Se toma su tiempo. Saque brincado. Problemas en la recepción. Problemas de comunicación. Punto para el equipo de San José. 5-3. Al saque nuevamente el número 6. Saque brincado. A ver, le puso un poco más de fuerza. Sepúlveda, el acomodo. La logran pasar el punto de Marista. 5-4, favor del equipo conquistador. Saca brincado el número 2 del Colegio Marista. Buena la recepción del Colegio San José. El balón va afuera. Punto del Colegio Marista. Se igualan a 5. Nuevamente a sacar por el equipo de Marista el número 6. El número 2, disculpen. Logramos recibir la bola. Juan José al acomodo. Le pega el conquistador. Tienen que pasar con problemas, vender el balón. Pasa el segundo toque. Jonah recibe bien Marista. Retención de parte del Colegio Marista. Punto para el Colegio San José. 6-5. Cambio de balón. Al saque el número 12 del Colegio San José. Coge su tiempo en el saco. Saque logra brincado. Pasar la bola. No pueden recibir bien. No pueden recibir el balón el Colegio Marista. Apúntenlo. Punto número 7 para el Colegio San José. Defendiendo la cancha, los conquistadores del equipo Junior Varsity. Se prepara nuevamente para el saque el número 12. Saca brincado. Logra el buen saque, la recibe Marista. Sepúlveda la acomodo. Marista logra. Pica en territorio conquistador, 7-6. Se prepara para sacar el número 13 del Colegio Marista. Juego bastante cerca que tenemos aquí. Parece ser un buen juego. Buena la recepción del Colegio San José. Juan Aguayo. Aguayo. El balón. El balón fue marcado fuera. Punto para el Colegio Marista. 7-7. Número 13 con el saque, cayó fuera. Podemos recoger otro punto. Se acabó la cancha, punto para el Colegio San José. Ramar Autodealer Nissan en Humacao con el 787-852-0015. Saque brincado de Jonah. Recibe el balón el Colegio Marista. Logramos recibir. Tienes que la vender. Pasamos como podemos. El largo del balón. Sí, acabó la jugada. Sí, acabó la cancha. Punto para el Colegio San José. Marcas Floor and Care. Productos y equipo de limpieza. 787-750-6550. Marista logra coger ese saque. Le pega. Punto para el Colegio Marista. ¿Se ve bien? Cambio por el equipo de Marista. Entra el número 5, sale el número 8. Se presta a sacar el número 5 del Colegio Marista. Se prepara el número 5 del Colegio Marista. Saque brincado. Pasar el saque. Recibimos. Bloqueo por parte del equipo de Marista. Se empata el juego a 9. La defensa de Marista se ve hoy muy sólida y ambos equipos se ven bastante balanceados. Veremos cuál será el resultado en esta tarde. Nuevamente, se prepara el número 5 para el saque. El Colegio Marista recibe bien el Colegio San José. Levanta Jonah, le pega. Se quedó el sin balón cancha, va Guay. Fuera de las líneas. Punto número 10 del equipo Marista. Se van arriba los visitantes, 10-9. Nuevamente se prepara el número 5. Saca brincado.
Le da problema una bola libre a Marista. El problema es la recepción del Colegio San José. Y aprovecha y la pasa el segundo toque. El Colegio Marista de Guaynabo. Punto el número 11. 11 por 9. El Colegio Marista. Excelente decisión. Está en un rally. El balón va afuera. Se acaba la cancha. 11 por 10. Arriba aún el equipo de Marista. Se apretan a sacar los del Colegio San José. Los de Río Piedras buscan remontar y defender la cancha. Juan H. Vázquez, la casa grande del Colegio San José. Marista logra recibir. Le pega y convierte el punto. El balón pica en zona. Bueno, punto para el equipo de Marista, 12 por 10. Se apresta a sacar el número 1, Matos, del equipo de Marista. Se prepara. Logra un buen saque. Saque brincado, problemas en la recepción. Tiene que vender el Colegio San José. Problemas en la recepción el Colegio Marista. Venden, problemas en la recepción. Tienen que pasar y vender el Colegio San José. Recibe Marista con un poco de problemas. Le pega. Le pega el balón. Logra pasar por entremedio del bloqueo. Y hay timeout. Pide tiempo el dirigente Luis Aponte del Colegio San José. Tiempo que utilizamos para auspiciar Driven, compañía de contabilidad pública. Trabajamos en las áreas de auditoría y consultoría de negocios. Para consultas, 787-725-1500, extensión 2210. Nuevamente al ataque el número 1 de Marista, Matos. Con problemas en la recepción el Colegio San José. Vende el balón el Colegio Marista. Recibe el Colegio San José. Acomoda a Yona. Que pega el balón. Pero se lleva la malla. Punto para el equipo de Marista. 14 por 10. Tenemos que encontrar la manera de cómo regresar a este juego. Un déficit de 4 puntos. Al saque el número 1, Matos. Problemas en la recepción nuevamente del Colegio San José. Y aprovecha el Colegio Marista. 15 por 10. Nuevamente pide tiempo el coach Aponte. Los del Colegio Marista se encuentran enrachados. Tienen cerca de 6 puntos consecutivos. Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao. Piezas, servicio y garantía Nissan. 787-852-0015. Marcas Floor and Care. Productos y equipo de limpieza. 787-750-6550. Driven, firma de contabilidad pública. Trabajamos auditoría y consultoría de negocios. 787-725-1500. Extensión 2210. Regresamos al partido. Sigue en el saque el número 1 del Colegio Marista, Matos. Y en esta ocasión la malla trabajó a favor del Colegio San José. Deja el servicio en la malla. Punto número 11 del Colegio San José. Déficit de 4 puntos. Tenemos que entrar aquí ya en una racha de puntos si queremos regresar al juego. Saque brincado. Que va fuera de las líneas. Punto para el Colegio Marista de Guaynabo. 16 por 11. Al saque. El número 10 del equipo de Marista. Y un balón en el medio de la cancha. Saque brincado del número 10 del equipo Marista. Problemas en la recepción del Colegio San José. Tienen que vender el balón. Pega del segundo otro que el Colegio Marista. Falla. Le pega. Gran bloqueo de los conquistadores del Colegio San José. No permitieron que el balón pasara la malla. Punto, el número 12 del Colegio San José. Excelente defensa de parte del Colegio San José. Tenemos que seguir con esa intensidad para regresar al juego. Saque brincado el número 14 de los conquistadores de Río Piedras. Problemas en la recepción. Tienen que vender nuevamente los del Colegio San José. Como del Colegio Marista.
pitan una malla por parte del Colegio San José, punto el número 17 de los Seahawks del Colegio Marista de Guaynabo. Hay cambio de parte de San José. Un doble cambio que pide el coach Aponte buscando reaccionar. 17 a 12 arriba los del Colegio Marista de Guaynabo. Saca brincado. Recibe el Colegio San José. Le cantan doble toque al acomodador del Colegio San José. Punto el número 18 para los Seahawks del Colegio Marista. Le pega San José. Monstruoso bloqueo por parte del Colegio Marista. Al saque, el número 6, Sepúlveda. 19 a 13. Este primer parcial. Buen saque. Bloqueo del Colegio Marista. Nuevamente. Y cantan malla a los de Guaynabo. Punto para los de Río Piedras. Son esos errores que permiten a equipos como San José y este déficit a regresar al juego. 19-14. El número 9 al saque por parte del Colegio San José. Saca brincado, recibe el Colegio Marista. Bueno el acomodo. Bueno el quileo. Punto para el Colegio Marista. 20-14. El número 2 de Marista. Va al saque. Saque brincado. Buena la recepción del Colegio San José. Bueno el acomodo, bueno el ataque. 20 por 15. Arriba el Colegio Marista, va el Colegio San José al ataque. Número 12, saca brincado. Recibe bien el Colegio Marista. Recibe bien el Colegio San José. Tienen que vender el balón, pasan con problemas. Problemas también Colegio Marista, pero logran llevar al fondo de la cancha el balón. Pica en zona buena. Punto el número 21 para los de Guaynabo. 21 por 15. El conquistador no estaba pendiente a la bola. Recuerden que pueden conectarse a las redes sociales del colegio en www.cschpr.org, en Facebook, facebook.com/cschpr.org, y en Instagram, Colegio San José PR, todo en minúscula. 21-16 el partido, buscando reaccionar los que defienden la casa amarilla y roja. Hay un doble cambio. La casa grande del Colegio San José, la cancha Juan H. Vázquez. Saque, saca brincado. Buena la recepción de Marista, pasan con problemas. Punto para el Colegio San José. Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao, pieza, servicio y garantía Nissan, 787-852-0015. Esta vez no pudo ser, queda el balón en la red. Punto para el Colegio Marista de Guaynabo. Marcas Floor and Care, productos y equipos de limpieza, 787-750-6550. Saca brincado el número 5 Pérez del Colegio Marista. Recibe bien el Colegio San José, bien el acomodo. Sin embargo, el balón va fuera de las líneas. Punto para el Colegio Marista de Guaynabo, quienes tienen 23 puntos frente a los 17 del Colegio San José. Driven, una firma de contabilidad pública. Trabajamos auditoría y consultoría de negocios. 787-725-1500. Extensión 2210. Saca brincado el número 5, Pérez. Problemas en la red del Colegio San José. 24-17. Punto de mate para los de Guaynabo. Al saque nuevamente el número 5,
Pérez. Saque brincado el número 5 Pérez. Recibe el Colegio San José. Problemas en la recepción. No pueden pasar. Punto el 18 del Colegio San José. Al saque el número 7 del Colegio San José. Se toma su tiempo. Saque brincado. La malla interviene. Logra levantar el balón el Colegio Marista. Rosa en el bloqueo. Le pega el balón. Punto para el Colegio San José. Seguimos con vida. 24 por 18. Nuevamente al saque el número 7. Bueno el saque del número 7 del Colegio San José. Buena la recepción de Marista. Punto del Colegio Marista. Y es el número 25. Este primer set lo ganó el Colegio Marista de Guaynabo. Esta transmisión ha sido traída a ustedes gracias al auspicio de Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao. Pieza, servicio y garantía Nissan. 787-852-0015. Driven, firma de contabilidad. Trabajamos auditoría y consultoría de negocios en el 787-725-1500, extensión 2210. Marcas Floor and Care, productos y equipo de limpieza. 787-750-6550. Regresamos en breve. Nos preparamos para presenciar el segundo set entre los Seahawks del Colegio Marista de Guaynabo enfrentando a los Conquistadores del Colegio San José, quienes buscan defender la cancha Juan H. Vázquez del Colegio, quien fue defendida antiguamente por jugadores de la talla de René Esteves, Ramón Burgos, los hermanos Juan Carlos y José Alfredo Rivas Pardo, y más recientemente el internacional Pelegrín Vargas Jr. Muy buenas tardes, Colegio San José. Mi nombre es Yael Rijos, presidente del Consejo de Estudiantes, y hoy me vengo a unirme a ustedes en esta transmisión para narrarle este gran partido del Colegio Marista contra el Colegio San José. Empezamos el segundo set. Recuerden que el primer set lo ganó el Colegio Marista. Se apresta a sacar el número 11 del Colegio San José, Juan Aguayo. Saque brincado, recibe bien el balón el Colegio Marista. Pasan el balón, recibe bien el balón el Colegio San José. Punto para el Colegio Marista.
que logra avanzar en este segundo set y van la puntuación 1-0 a favor del Colegio Marista. Al saque el número 11 del Colegio Marista, saca brincado, recibe bien el balón el Colegio San José, acomoda a Jonah, le pega el balón. Punto para el Colegio San José, lo que pondría el segundo set 1-1. Servicio del número 13, recibe Marista, acomoda y punto para el Colegio Marista, que posiciona el juego 2-1 a favor del Colegio Marista. 2-1 a favor de los de Guaynabo. Los de Río Piedras necesitan reaccionar urgentemente y buscar extender este partido a un tercer set. Marista en posesión con el número 6 al servicio. Recibe San José. Y punto para el Colegio Marista. 3-1 a favor de Marista. El Colegio Marista se encuentra en este momento en una racha. 3-1. Y al saque nuevamente el número 6 del Colegio Marista de Guaynabo. Problemas en la recepción. Tienen que vender el balón los de Río Piedras. Estamos ante un buen rally. Punto logran, del Colegio San José. 3-2. Logran pegarle bien al balón y que la bola pique en territorio marista. 3-2. Abajo aún los del Colegio San José. Se apresta a sacar el señor Jonah con el número 1. San José al servicio. Saque brincado y el balón es 6 para el señor Jonah. El partido se empata en el segundo set 3-3 en este gran partido del Colegio Marista contra el Colegio San José. Nuevamente el señor Jonah al saque. Saque brincado. Esta vez la bola se queda en la malla. 4-3. Punto para el Colegio Marista. El Colegio Marista toma la ventaja 4-3. Recuerden que este es el segundo set y perdimos el primer set. Para poder ganar este partido necesitamos llevarnos este set más el próximo set. ¡Boom! Tremendo punto para el Colegio San José. 4-3. Marcas Flora and Care. Productos y equipo de limpieza. 787-750-6550. 4-4 va este partido de Colegio Marista contra Colegio San José. San José tiene la posesión del balón. San José al servicio. Saca el número 12. Problemas en la recepción. Punto para el Colegio San José. 5-4. El Colegio San José logra adelantarse por primera vez esta tarde. 5-4. San José al servicio. Nuevamente el número 12. Recibe el Colegio Marista. Problemas en la recepción del Colegio San José. Venden. Punto para los de Guaynabo. Se vuelve a empatar el partido 5-5 en este gran enfrentamiento del Colegio San José contra el Colegio Marista. Driven con firma de contabilidad pública. Trabajamos auditoría y consultoría de negocios. 787-725-1500, extensión 2210. Recibe el Colegio San José. Punto para el Colegio Marista. Problemas en la recepción del Colegio San José. Busca reaccionar el coach Luis Aponte. Pide cambio. Entra el 9 por el número 12. 5-6 a favor del Colegio Marista. Marista al servicio. El número 10 al servicio. Acomoda el Colegio San José. Punto para Marista, que se coloca 7-2. 7-5 a favor del Colegio Marista. Marista con 2 puntos de ventaja. El número 10 causándole muchos problemas con su servicio al Colegio San José. Nuevamente al servicio. Punto para el Colegio San José, que logra recortar esa ventaja que acababa de perder contra el Colegio Marista. La bola va fuera de las líneas. El saque el número 4 del Colegio San José. Recibe bien Marista. Punto para el Colegio Marista. 8-6 a favor de Marista. Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao. Pieza, servicio y garantía Nissan. 787-852-0015. Marista al servicio. Número 5 al servicio.
recibe el Colegio San José, acomoda el balón. Logra defender bien el Colegio Marista, aunque el problema con la recepción, tiene que pasar el balón, tiene que vender. Punto para el Colegio San José, 7-8 a favor de Marista. Juan Aguayo, el número 11. Al saque, el número 14 del Colegio San José. El Colegio San José al servicio. Recibe Marista, acomoda y buen remate. Punto para el Colegio Marista, 9-7 a favor de los de Guaynabo. Maya por parte del bloqueo de los de Río Piedras. Balón para los de Marista. Al ataque, al saque, el número 1 del Colegio Marista. Pasa bien el balón, problemas en la recepción. Tiene que vender el Colegio San José. Punto para el Colegio Marista. Nuevamente en la malla el Colegio San José. Y ante tal situación, el coach Luis Aponte decide pedir un tiempo. Los de azul se posicionan 3 puntos sobre el Colegio San José y el partido se encuentra 10-7 a favor del Colegio Marista. Recuerda que pueden conectarse a las plataformas y a las redes sociales del colegio en Instagram, Colegio San José PR, en Facebook, /csj.rpi, www.csjpr.org. Damos las gracias al Club de Audiovisual del Colegio San José y el profesor Guillermo Núñez por esta transmisión que estamos haciendo en vivo, igual que al Consejo de Estudiantes, quienes permiten que esto llegue a todos ustedes. Marista al servicio, los azules al servicio. Nuevamente el ataque, el número 1, esta vez el balón queda en la malla, 10-7. Hay que aprovechar el momento, 10-8. Juan Aguayo al ataque, el número 11. Se acomoda el equipo San José, se acomoda el equipo de Marista, el saque es bueno. Recibe el acomoda Marista, la pasa y remate del Colegio San José, recibe Marista, acomoda, buen remate. Punto para el Colegio Marista. Nuevamente en la malla, tercer punto que hemos perdido porque nos hemos llevado la malla en el bloqueo. 11-8, arriba los Seahawks del Colegio Marista. Saque brincado el Colegio Marista. Buen intento por parte del Colegio San José. Y el Colegio Marista no logra pasar el balón hacia el Colegio San José. 9-11, a favor del Colegio Marista. Al saque el número 13 del Colegio San José. 11-9 el marcador de este segundo set. Colegio San José al servicio, recibe el Colegio Marista, acomoda Marista, buena jugada por parte del Colegio Marista, recibe San José, buen bloqueo y San José, seguimos en jugada, San José acomoda y logra pasar, acomoda Marista y fuera de juego, punto para el Colegio San José, que está a un punto de empatar este segundo set. Buen rally el que acabamos de ver, 11-10, nos llevamos ese punto, 11-10, siguen arriba los del Colegio Marista de Guaynabo, nuevamente al saque, el número 13 del Colegio San José, problemas en la recepción de Marista, tienen que vender el balón, hay que aprovechar el momento, pasan del segundo toque el Colegio San José, aprovecha y pega del segundo toque el Colegio Marista de Guaynabo, pero el balón va fuera de las líneas, 11-11. Empata el Colegio San José. Recuerden que el primer set lo hemos perdido contra el Colegio Marista y de querer llevarnos este partido, debemos ganar este set y el próximo set. Buscando reaccionar el Colegio Marista de Guaynabo, hace un cambio. Acomoda el Colegio Marista. Punto para el Colegio San José, que logra coger ventaja sobre el Colegio Marista. Doble contacto y van arriba los del Colegio de Río Piedras, 14-12, y aprovecha para pedir tiempo el Colegio Marista de Guaynabo. Timeout solicitado.
nuevamente retornan a la cancha. 12 por 11 los del Colegio San José de Río Piedras, y vuelven a sacar el número 13 del Colegio San José. Pone la bola en juego. Pasa de Marista. Punto para el Colegio Marista, que vuelve a empatar este gran partido. 12 empate del Colegio San José y el Colegio Marista. Al saque el número 3, Ramírez. El número 3 por parte del Colegio Marista recibe San José. Pase el Colegio San José. Problemas en la defensa de Marista. No logran pasar el punto el número 13 del Colegio San José. Al ataque el señor John. Número 1. Colegio San José en posesión. El Colegio San José al servicio. Saca brincado el señor John. Es bueno el servicio. Buena la recepción del Colegio Marista. Recibe San José. Llega a manos del Colegio Marista. Punto para el Colegio San José. Punto el número 14. 14 por 12. Se prestan nuevamente a sacar el señor Riona con el número 1. Punto para el Colegio San José, que pone este enfrentamiento 15 a 13 a favor del Colegio San José. El Colegio San José ha tomado la ventaja del segundo set, que de poder ganarlo se extendería el partido a un tercer set definitivo. El saque el número 12, bueno el saque, levanta Marista. Punto para el Colegio San José, que pone el partido 16 a 13. El Colegio San José está arrancando y está sacándole ventaja al Colegio Marista. 16 por 13 y nuevamente al saque el número 12 del Colegio San José. Recibe Marista, acomodas Marista. Tienen que vender el balón con problemas en la recepción el Colegio Marista. Le pega el Colegio San José, no logran defender el Colegio Marista. Vuelven y le pegan. Punto para el Colegio San José, que parece tomar ritmo en este gran partido. 17 a 13 a favor del Colegio San José. 17 a 13, toman el momentum los de Río Piedras. Pide tiempo el dirigente del Colegio Marista de Guaynabo. Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao. Pieza, servicio y garantía Nissan. 787-852-0015. Driven, firma de contabilidad pública. Trabajamos áreas de auditoría y consultoría de negocios. 787-725-1500, extensión 2210. Marcas Flora and Care, productos y equipos de limpieza. 787-750-6550. El Colegio Marista ya ha terminado su timeout y se prepara para reanudar este segundo set. El Colegio San José termina su timeout y se prepara para reanudar el segundo set. El Colegio San José en posesión. Vuelve el número 12 a sacar por parte del Colegio San José. Lo hace brincado. Recibe bien el balón el Colegio Marista. Tiene que pasar y vender el Colegio Marista. Recibe bien el Colegio San José. Le pega el balón y logra colarlo entre el bloqueo. 18 a 13, punto. Punto para el Colegio San José. 18 a 13 en este segundo set. Nuestros conquistadores están dejando diferencia en la ventaja. Una diferencia de 5 puntos, que es la diferencia más grande que ha tenido esta tarde. Al saque el número 12 nuevamente. Recibe bien Marista. Punto pero del Colegio San José. No logra pasar el balón y deja en la malla. 19 por 13. Estamos enrachados. Sigue en el saque el número 12. A 6 puntos de llevarnos este segundo set. Saque brincado. Problemas en la recepción. Tienen que vender el balón los de Guaynabo. Reciben bien los de Río Piedras. Punto para el Colegio San José. 20 a 13. Que logra posicionarse a 7 puntos de ventaja. 5 puntos para llevarse este segundo set y extenderlo a un tercero. Nueva,
Nuevamente el saque, el número 12, el Colegio San José, nuevamente creando problemas en la recepción del equipo de Guaynabo. Recibe bien el balón el Colegio San José. Misil de parte del señor Aguayo. Punto, punto para el Colegio San José. 21-13 en este segundo set. Nuevamente el número 12 del Colegio San José al ataque. A cuatro puntos de llevarnos el segundo set. Recibe Marista, acomoda Marista. Punto para el Colegio Marista. 21-14 en este segundo set. 21-14. Arriba los de amarillo y rojo. Al saque. El número 10 por parte del equipo marista de Guaynabo. Villa, quien ya había presentado problemas al equipo San José. Y nuevamente ocurre problemas en la recepción del Colegio San José. Punto para el equipo de Guaynabo. 21-15. Entra el número 9 y sale el número 12 por parte del Colegio San José. Nuevamente al saque el número 10. Saca brincado. Esta vez se acabó la cancha. 22-15 puntos para los de amarillo y rojo, defendiendo a la Juan H. Vázquez de Río Piedras. El Colegio San José está a 3 puntos y a 3 puntos nada más de llevarse el segundo set. De llevarse este set, recuerden que caeríamos en un tercer set definitivo, que sería a 15 puntos, y el primero en llegar a los 15 se lleva el partido. Al saque el número 3 del Colegio San José, Santiago García. Problemas en la recepción. Y San José al remate. ¡Bum! Punto para el ¡Misil! Colegio San José. Punto en ataque, el número 23 del Colegio San José. Nuevamente a sacar el número 3, Santiago García. El Colegio San José dejando lo mejor para lo último. Saque brincado. Recibe bien el Colegio Marista. Tiene que vender y pasar el balón. Acomoda el Colegio San José. Y remate del Colegio San José. Y punto para Marista. El balón va afuera. 23-16. Se apresta a sacar el número 2 de Marista. Marista al servicio. Los de azules al servicio. Recibe San José. Acomoda San José. Una. Trata de sorprender y si lo logra. 24 puntos de mate para los de amarillo y rojo, los de Río Piedras. El Colegio San José a punto de llevarse este segundo parcial. Al saque, el número 14. San José al servicio, San José al servicio. Logra pasar la bola formidablemente. Y punto para bloqueo el Colegio para San concluir José. El segundo parcial. 25-16. Defendimos con éxito la cancha Juan H. Vázquez. Nos vemos en un tercer set. Recuerden que esta transmisión ha sido traída a ustedes gracias a Driven, firma de contabilidad pública. Trabajamos auditoría y consultoría de negocios. 787-725-1500, extensión 2210. Marcas Floor and Care, producto y equipo de limpieza. 787-750-6550. Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao. Pieza, servicio y garantía Nissan. 787-852-0015. Regresamos en breve.
Regresamos para este tercer set. Recuerden que con el tercer set, el set definitivo, el primero en llegar a los 15 puntos, se lleva este partido. Tenemos al Colegio Marista al servicio en posesión del balón. Sabíamos que iba a ser una tarde interesante de voleibol y no nos han defraudado en este primer juego de la tarde. Vamos a un tercer set. Ambos equipos han dejado todo en la cancha y se ha demostrado el gran trabajo de ambos equipos. Al saque el número 5 Pérez de Marista, recibe bien el balón el Colegio San José. Acomoda Marista y pasa Marista. Y empezamos este tercer set. El número 13 del Colegio San José se va a la malla. Punto el número 1 del Colegio Marista, 1-0 en este tercer set. El Colegio Marista al servicio del balón. El Colegio Marista en posesión, esperando instrucciones de los árbitros. El Colegio San José acomodando a sus jugadores. Hay una breve pausa aquí en la cancha, están arreglando la pizarra. Al saque nuevamente el número 5 por parte de los Seahawks de Marista. Recibe el Colegio San José, acomoda el Colegio San José y buen intento, pero no logra hacer punto para el Colegio San José, punto para el Colegio Marista. El balón fue fuera, punto el número 2, sigue al saque el número de Marista, el número 5 del Colegio Marista, Pérez. Marista al servicio, recibe el Colegio San José, acomoda San José y punto para el Colegio San José. 2-1 a favor de Marista. Al saque el número 13 del Colegio San José. 2-1 arriba. Marista de Guaynabo. San José al servicio. Saque brincado. Recibe Marista. Acomoda Marista. Buen remate, pero se queda buen en el bloqueo campo por parte del Colegio San José. Y punto de Marista. 3-1 a favor del Colegio Marista. Dibujó la línea el balón, punto el número 3, al saque el número 1 del Colegio Marista de Guaynabo, Matos. Marista al servicio. Recibe el Colegio San José, acomoda el balón y buen choca en el bloqueo de Marista, balón va afuera, 3-2, punto para el Colegio San José. Y el Colegio San José realiza un cambio, saliendo el número 5 y entrando el número 8. San José al servicio. Buen servicio del Colegio San José. Y punto para el Colegio Marista. No pudimos defender ese balón. Punto el número 4 de Marista. 4-2 en este tercer set. Marista saca 2 puntos de ventaja. Recibe el Colegio San José. Acomoda. Y buen remate logra colar el balón entre el bloqueo del número 14. Punto el número 3 para los de Río Piedras. A un punto de empatar el partido. El Colegio San José al servicio. Buen servicio por parte del Colegio San José. Pasa Marista y punto para el Colegio Marista. Fuerte el ataque del número 2 del Colegio Marista, 5-3. Pide cambio el Colegio San José entre el número 9 y sabe el número 12. Al saque el número 6 del Colegio Marista. Saque brincado, saque bueno. Recibe bien el balón el Colegio San José. Le pega el balón el número 14. Y punto del Colegio San José. 5-3. 5-4. Que pone al Colegio San José a un punto de empatar este gran partido de esta gran tarde. El Colegio San José al servicio. San José al servicio y buen servicio del Colegio San José. Recibe Marista, acomoda y pasa el balón. Punto para el Colegio Marista. 6-4. Los de Guaynabo ganando a los de Río Piedra. Va a sacar el número 2 de los Seahawks de Marista. Saque brincado. Problemas en la recepción. Punto el número 7. Pide tiempo el profesor Aponte. El balón
tocó el techo, lo que equivale un punto para el Colegio Marista. En este tercer set, el partido se encuentra 4-7. El Colegio Marista nos ha sacado una ventaja de 3 puntos. Recuerden que el primero en llegar a los 15 puntos se lleva el enfrentamiento. Queremos aprovechar para agradecerle al profesor Héctor Rivera por estar aquí con nosotros en esta tarde. Nuestros jugadores y los jugadores del Colegio Marista ahora mismo están en un timeout discutiendo las tácticas con sus respectivos entrenadores. El Colegio San José termina el timeout y el Colegio Marista termina el timeout. Ambos equipos se preparan para reanudar el partido. Nuevamente al saque el número 2 del Colegio Marista. Problemas en la recepción nuevamente. Punto el número 8 para el equipo de Guaynabo. El Colegio Marista logra posicionarse a 4 puntos de ventaja sobre el Colegio San José. 8-4 se encuentra este tercer set. Recibe el Colegio San José, acomoda, pero fue una mala jugada, punto para el Colegio Marista. Y se nos está haciendo tarde y lo sabe el profesor Aponte y por eso pide tiempo. 9-4 se encuentra este tercer set a favor del Colegio Marista. Recuerden que esta transmisión es traída a ustedes gracias a Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao. Pieza, servicio y garantía Nissan, 787-852-0015. Marcas Floor and Care, productos y equipos de limpieza, 787-750-6550. Driven, firma de contabilidad, trabajamos área de auditoría y consultoría de negocios, 787-725-1500, extensión 2210. Y también con el auspicio de Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico. Regresamos al partido. Recibe el Colegio San José, acomoda el Colegio San José y buen remate, el cual recibe correctamente el Colegio Marista. El Colegio Marista logra sacar ese punto para posicionarse 10-4 sobre el Colegio San José. El partido se encuentra 10-4, como antes mencioné, y el Colegio Marista nos saca una ventaja de 6 puntos. El Colegio Marista a 5 puntos de llevarse el enfrentamiento. Nuevamente el número 2. Al saque por parte del Colegio Marista. Por fin, corazón, por fin. Quitamos el balón. Tremendo remate del número 14 del Colegio San José. 10-5. Y va el número 14 precisamente a sacar y poner el balón en juego. El Colegio San José logra recortar la distancia de 5 puntos. El Colegio San José al servicio. Recibe el Colegio Marista. Pasa el Colegio Marista, lo cual resulta en un outside. Punto para el Colegio San José, que sigue recortando distancia. 10-6. Al saque nuevamente el número 14 de los amarillos y rojos de Río Piedras. Colegio San José al servicio. Pasa el Colegio San José. Y punto para el Colegio Marista, que se posiciona a 11 puntos. Punto doloroso, ya que veníamos de un rally, veníamos levantando el ánimo. Va el saque el número 10, pero hay cambio por parte del equipo Marista de Guaynabo. El número 3, Ramírez. Del Colegio Marista llega a los 15 puntos. En este tercer set se lleva el enfrentamiento. Buen servicio del Colegio Marista. Problemas en la recepción del Colegio San José. Tienen que vender el balón. Recibe el Colegio San José y la logran pasar al otro lado. Punto del Colegio San José. 7-11. Tuvimos que vender el balón, pero hubo problemas en la defensa del Colegio Marista de Guaynabo. 11-7. No se rinden los muchachos del Colegio San José. Saben que tienen que defender la cancha Juan H. Vázquez del Colegio hasta el último punto, hasta el último suspiro. Recuerden que luego de este partido tenemos nuestro partido del Colegio Marista contra el Colegio San José, la categoría Varsity. Así que no se nos vayan, este partido en cuestión de puntos parece que está a punto de terminarse, pero no se nos vayan porque tenemos otro gran partido adelante. El Colegio San José al servicio, recibe el Colegio Marista, acomoda y punto para el Colegio Marista, que está a 3 puntos de llevarse este tercer set y llevarse consigo también el enfrentamiento. No pudimos defender el balón, 12-7, el Colegio Marista arriba, al saque, el número 5 del equipo Marista, Pérez. Toma su tiempo.
buen servicio del Colegio Marista. Acomoda el Colegio San José. Y ¡boom! Punto para el Colegio San José, 12-8. El zurdo peligroso, el número 14, acaba de hacer otro gran punto para los de Río Piedras, 12-8. El Colegio San José demuestra no vencerse aún. Y el Colegio San José al servicio. Recibe el Colegio Marista, acomoda y buen remate para darle un punto al Colegio Marista. El Colegio Marista a 2 puntos de llevarse el partido. El número 1, Matos, precisamente va al saque por parte de los Seahawks del Colegio Marista de Guaynabo. Saque brincado. Recibe el Colegio San José, acomoda el Colegio San José y punto para el Colegio San José, 9-13. Punto del número 12. El Colegio San José se acomoda para el servicio. San José al servicio. Buen servicio del Colegio San José. Acomoda el Colegio Marista. Ah, resulta ser punto para el Colegio Marista. El árbitro canta roce. Punto de mate para los de Guaynabo, 14-9. Estamos ante el punto decisivo del Colegio Marista. Anotar un punto, se llevarían este partido. Y con ello, la victoria. Recibe el Colegio Marista, acomoda el Colegio Marista y el Colegio Marista se ha llevado este gran enfrentamiento. Les queremos dar las gracias a ustedes por sintonizar con nosotros. Nuestros jugadores y los jugadores del Colegio Marista lo han dejado todo en la cancha. Si acabó el tercer parcial, ganan los de Guaynabo. Recuerden que nos pueden contactar a las siguientes direcciones de redes sociales y direcciones electrónicas: www.csjpr.org, Facebook/csj.rpi y en Instagram Colegio San José PR. Nos vemos prontamente en el próximo encuentro Varsity entre los equipos de Marista de Guaynabo y los Conquistadores del Colegio San José.
y bienvenidos nuevamente a este próximo partido en el que los conquistadores del Colegio San José buscan defender la cancha Juan H. Vázquez, mientras los visitan los Seahawks del Colegio Marista de Guaynabo. Estamos dando los toques finales para comenzar el partido. Ambos equipos se encuentran con sus respectivos dirigentes. El profesor Luis Aponte se encuentra impartiendo las instrucciones finales de lo que promete ser un emocionante e importante partido. Colegio Marista de Guaynabo, colegio históricamente, tradicionalmente bueno en el voleibol de las escuelas superiores. Un interesante partido en la Puerto Rico High School Athletic Alliance. Recuerden que se pueden contactar con nosotros en el www.cshpr.org, en Facebook /csj.rpi y en Instagram Colegio San José PR. Los árbitros se encuentran corroborando que los jugadores estén en posición. El Colegio Marista se apresta a hacer el primer saque del partido. Estamos listos y comienza la acción del voleibol. El número 3 del Colegio Marista al saque. Recibe bien el Colegio San José. Punto el número 1 del número 12, Emanueli. Al saque el número 15, el Rolón. Se prepara Edil para el saque. Brincado, le pone mucho. Rosa la malla, problema en la recepción de Marista. Punto en ataque para el Colegio Marista. Uno por uno. Manuel, punto el número 2, nuevamente el número 12, Paulo Emanueli. Y es precisamente Emanueli quien va al saque. Levanta Marista y se queda en la malla. Punto para San José. No pasa la malla, son 4 toques, punto para el Colegio San José. Nuevamente Paulo Emanueli pone la bola en juego. Problemas en la recepción del Colegio Marista. Le pega, levanta San José y Lucas Torres le pega. Vuelve a San José. Le pega Antonio Jonas. Marista le pega nuevamente y San José logra pasarla. Coloca Marista y bloqueo de San José. Sigue. Sigue viva. Tienen que vender el balón. Problemas en la defensa del Colegio Marista. Y luego de un buen rally. Punto Marista para el Colegio San José, el número 4. Pone el juego 4-1 a favor de San José. Sigue sacando el número 12, Paulo Emanueli, del Colegio San José. Saque brincado, problemas en la recepción de Marista. Remata Marista, levanta Edil. Y le pega a Mauro González por el medio con el punto, el número 6. Y ante el avance de los conquistadores, pide tiempo el dirigente del Colegio Marista, 5-1. Recuerden que esta transmisión es traída a ustedes gracias a Marcas Floor and Care, productor y equipo de limpieza, 787-750-6550. Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao, pieza, servicio y garantía Nissan, 787-852-0015. Driven, firma de contabilidad, trabajamos auditoría y consultoría de negocios, 787-725-1500, extensión 2210, y con el auspicio también de Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico.
nuevamente sacando el número 12, Pablo Emanuel. Y levanta Marista, acomoda y la bola toca el techo. Punto para Marista con el juego 5-2. Al saque el número 11 del Colegio Marista, Miguel Figueroa, al servicio. Le da fuerza, levanta San José y Mauro González le pega. Pega Marista, San José levanta y Jonah le pega, pero pica en el outside. Va fuera el balón, 5-3. Continúa sacando el equipo Marista, el número 11. Pide calma, Segismundo Gutiérrez en el otro lado. No puede levantar el Colegio San José, 5-4. Continúa sacando el equipo Marista, el número 11. Saque brincado, le pone mucho, recibe el balón el Colegio San José. Lucas Torres le pega contra el bloqueo. Punto para San José, el número 18, el capitán Lucas Torres. Y es Lucas Torres precisamente quien va a sacar por el equipo de San José. Se toma su tiempo Lucas. Saque brincado. No pasa el balón, queda en la red. Punto el número 5 de Marista, 6-5. Servicio el número 8, Enrique Cela, de Marista. Silve, levanta San José. Y Jonah le pega, pero Marista la mantiene viva. Y utilizan el bloqueo a su favor, Marista. Punto para Marista. Empata el juego 6-6. Buena gestión defensiva del Colegio San José. Lamentablemente el balón pica fuera en el bloqueo 6-6. Pega Jonah duro contra el bloqueo. Punto para San José. El número 14, Antonio Jonah. Y es precisamente Antonio Jonah, el número 14, quien va al saque por parte del Colegio San José. Qué brincado, recibe bien el balón el Colegio Marista. Buen rally, buen intercambio. Y le pega Marista. Punto para Marista. Ponen el juego 7-7. Saca el número 6 de Marista. Levanta bien el balón Segismundo Gutiérrez. Logra pasar el balón el Edil Rolón, el número 15. Punto el número 8 de los de casa. 8-7. Al saque el número 6. Mauro González, servicio. Rozando la malla, pasa. Y pick outside, punto para San José. En el juego 9-7. Continúa en el servicio el número 6. Mauro González. Saque brincado. Recibe bien el balón Marista. Levanta San José, coloca y Emanueli por el medio, punto. Excelente el acomodo del Manos de Seda, Segismundo Gutiérrez. Con el juego 10-7 a favor de los conquistadores. Continúa sacando por parte del Colegio San José el número 6. Mauro González. El servicio, levanta Marista, coloca y pica outside de parte del bloqueo de los conquistadores. Buena gestión defensiva del número 12, Pablo Emanuel, y lamentablemente el balón va fuera de las líneas. Al saque el número 7 del Colegio Marista de Guaynabo. Gabriel Santiago, el servicio, levanta San José,
Le pega a Lucas Torres del zaguero y punto para Marista. Le pegó muy al frente. 10 por 9. Continúan arriba los conquistadores del Colegio San José. Nuevamente el saque, el Colegio Marista, el número 7. Y Antonio Llona del zaguero le pega en la malla. Pasa el balón, son 4 toques, punto para el Colegio Marista de Guaynabo, que empata el partido 10 por 10 en este primer set. Saque nuevamente el número 7 de Marista, recibe el Colegio San José. Rolón le pega y no logran levantar la Marista. Buen punto para San José ahí. Juego 11 a 10, a favor de los conquistadores. Excelente la labor del número 13, Segismundo Gutiérrez, velando al equipo contrario para poder hacer los acomodos correspondientes y así poder generar una buena ofensiva. Punto para Marista, le pegan en la esquina Miguel Figueroa, el número 11. Contra el hueco, contra el bloqueo. 11 a 11 en este primer set. Sirve y pica outside. Punto para San José. Se quedó corta la cancha. El servicio, el número 15, Edil Rolón. Saque brincado, le pone mucho problemas en la recepción de Marista. Manos de seda, pone el balón. Lucas punto. Torres volando. Punto el número 13. Para los de casa. Saliendo por la posición número 2. Dándole duro contra la línea. Servicio nuevamente de Dil Rolón. Nuevamente problemas en la recepción. Duro el ataque de Lucas Torres. Nuevamente. Punto el número 14. Parece que ve el espacio entre el bloqueo. Entre el hueco. Pide tiempo Marista con el juego 14 a 11 a favor de San José. Les recordamos que este partido es traído a ustedes gracias a Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao, pieza, servicio y garantía Nissan, 787-852-0015. Driven, firma de contabilidad, trabajamos áreas de auditoría y consultoría de negocios, 787-725-1500, extensión 2210. Marcas Floor and Care, productos y equipos de limpieza, 787-750-6550. Y también con el auspicio de Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico. Continuamos en este primer parcial y continúa Edil Rolón al saque, 14 por 10, ganando los de casa. Levanta Marista, se la acomodo y San José no logra levantarla. Presenta problemas en la recepción el Colegio Marista, pero igualmente logran pasar el balón y teniendo problemas en la defensa en esta jugada del Colegio San José. Punto para el Colegio Marista, 14 por 2. Servicio el número 9, Jorge Rubira. Levanta San José y le pega a Jonah. Logran mantener vivo el balón los de Marista. Y le pega para la USAID Antonio Llona. El balón va afuera, 14 por 13. Arriba los que defienden la cancha, Juan H. Vázquez del Colegio San José. 14 por 13. Servicio nuevamente, número 9, Jorge Rubira. Sirve y pica en el USAID, punto para San José. 15 a 13. Se le quedó corta la cancha en el saque. Al saque, el número 12 del Colegio San José, Pablo Emanuel, lo hace brincado. Se levanta Marista, colocan. Y San José no logra recibirla. Le da el techo el balón, punto para Marista. El juego 15 a 14. 15 por 14, el Colegio San José arriba, va el saque, el número 11 del Colegio Marista de Guaynabo. Servicio
acá brincado, le pone mucho, logra recibir el balón el colegio San José. El bloqueo de Marista despierto ahí. No deja que pase el balón. Se empata el partido a 15. Qué brincado. Está San José. Problemas de comunicación entre los jugadores del Colegio San José. Punto para Guaynabo. 16 por 15 ganando los de Marista. Pide tiempo el profesor Aponte. Tiempo que aprovechamos para agradecer al profesor Guillermo Núñez y al Club de Audiovisual por la transmisión de estos partidos en la gran casa del Colegio San José, la cancha Juan H. Vázquez. Qué buen trabajo están haciendo esos muchachitos de Audiovisual. Vuelven a cancha los jugadores, al servicio el número 11, Miguel Figueroa. Sube brincado, levanta Rolón y Lucas Torres con el remate. Punto para San José. Nuevamente la conexión de manos de Seda Gutiérrez, Segismundo Gutiérrez con Lucas Torres. Tremendo acomodo, tremendo quileo. Punto el 16. Servicio Lucas Torres. Le pega brincado. Levanta Marista. Y la bloquea. Bloqueo inmenso del Colegio San José. Punto el 17. El juego 17 a 16 a favor de los de casa. Nuevamente Lucas Torres al servicio. Brincado y la deja en la malla. Punto para Marista, empate en 17. Al saque el número 8 del Colegio Marista. Recibe San José. Levanta Marista y remata contra el outside. Punto para San José. 18 por 17 este primer parcial, uno muy intenso y muy reñido. Al saque, el número 14. Antonio Yona, sirve brincado, le pega con fuerza, levanta Marista y rematan por encima del bloqueo de San José. Punto para Marista. Punto el 18 y empatan el partido. Al saque, el número 6. De los Seahawks del Colegio Marista de Guaynabo, quienes intentan llevarse este primer parcial. Y Left Shirt, nuevamente la conexión entre el número 13, Segismundo Gutiérrez, y el 18, Lucas Torres, pegándole con autoridad. Punto el 19 del Colegio San José. Al servicio Mauro González, el número 6. Sirve brincado y se queda en la malla. Pata el juego a 19. Al saque el número 7 del Colegio Marista de Guaynabo. Sirve brincado, levanta San José. La coloca Segismundo y Edil Rolón le pega. Una bueno, ayudita de la malla ahí. Y la bola picó. Bueno el ataque de Edil Rolón, una ayudita de la malla nunca está de más. Punto el 20, 20 por 19, arriba los de casa. Servicio Segismundo Gutiérrez, John Per, recibe Marista. Y le pega Marista, pero punto para San José, se llevó la malla. 21 por 19, arriba los dirigidos por el profesor Luis Huicho Aponte. Nuevamente Segismundo sirve y la deja en la malla. Punto para Marista, pone el juego 21 a 20. Y al saque el número 3 de Marista, Núñez. Y pica en el outside.
Largo, larguísimo. Punto número 22 de los de casa. Los de amarillo y rojo buscando llevarse este primer parcial. 22 por 20 al ataque, al saque, el número 15. Edil Rolón, sirve brincado, levanta Marita. Y le pegan al outside, punto para San José. Fuera el balón. 23 a 20. 23 por 20. Continúa el número 15. Edil Rolón, sirve brincado y pica en el outside, punto para Marista. Se nos acabó la cancha, punto el 21 de Marista. Juego 23 a 21, al servicio el número 9, Jorge Rubira, colocador de Marista. Sirve y pica en el outside, punto para San José. 24 a 21. Entra el señor número 17, Gabriel Oti, por Paulo Manuel y el número 12. Precisamente el número 17, Oti, va al saque. Oti con el servicio. El servicio es bueno, levanta el balón el colegio amarista de Guaynabo. Hay malla en el bloqueo del Colegio San José. Punto el 22 del Colegio Marista de Guaynabo. 24 a 22. Y va al saque el número 11, Miguel Figueroa. Levanta, le pega, recibe a San José. Jonah le bloquean. Y Lucas utiliza el bloqueo a su favor. Punto para cerrar el set. 25 a 22 para los conquistadores. Nuevamente la conexión entre Segismundo Gutiérrez y Lucas Torres rinde frutos y así acaba el primer parcial. 25 por 22. Arriba los de casa. Regresamos a la cancha Juan H. Vázquez del Colegio San José, el que ha sido el hogar de voleibolistas de la talla de René Esteves,
Ramón Burgos, los hermanos Juan Carlos y José Alfredo Rivas Pardo y más recientemente el internacional Pelegrín Vargas. Hoy la cancha de Lucas Torres, Pablo Emanuel y Segismundo Gutiérrez, Antonio Yona, Fernández y Rolón en cancha a defender los colores amarillo y rojo del Colegio San José. Servicio Rolón, levanta Marita. Levanta Rolón. Le pega a Yona y pica nuevamente el balón. Las envidiables manos de Segismundo Gutiérrez haciendo el trabajo. Punto el número uno del Colegio San José. 1-0. Edil Rolón, número 15, al servicio nuevamente. Levanta Marita y rompe el bloqueo de San José. Punto para Marita. Con el juego 1-1. Al saque, el número 6 del Colegio Marista. Levanta Fernández. Segismundo coloca y Lucas. Nuevamente Lucas Torres pegándole con furia y autoridad. Punto el número 2. Servicio, Paulo Emanuel y el número 12. Levanta Marita y le pegan. Encuentra el boquete entre el bloqueo. Punto para Marita, empate a 2. Al saque, el número 11 del Colegio Marista. Levanta Rolón. Y qué coloco de Segismundo Gutiérrez. Remata Mauro González, el número 6. Al servicio, el 18, Lucas Torres, el capitán. Vamos a ver qué nos trae en este servicio. 3-2, arriba, los de amarillo y rojo. La dejó en la malla, 3-3. Pide cambio el equipo de Marista, entra el número 4, Delgado, o sea, el número 3, Núñez. Al servicio, número 4. Se queda en la malla. En la malla, punto el número 4 del Colegio San José. El servicio por San José, el número 14, Antonio Yona. Se prepara Antonio Yona. Y levanta Marista. Pasa con problemas el balón el Colegio Marista. Nuevamente manos de seda el señor Segismundo Gutiérrez con un excelente acomodo. Punto el número 5 para el Colegio San José. Remate por Edil Rolón, metió esa bola en el 4 del otro lado de la cancha. Servicio Antonio, levanta Marista y le pegan contra el bloqueo. Punto para Marista con el juego 5-4. Ramar Auto Dealer, Nissan en Humacao, pieza, servicio y garantía Nissan, 787-852-0015. Al servicio, el número 9, Jorge Rubira. Levanta San José. Y Edil le pega con fuerza. Marista levanta con problemas, la pasa. Nuevamente Edil Rolón y la hace picar, le pega con autoridad. Punto el número 6. Al servicio, Mauro González, el número 6. Sirve González, levanta Marista, el coloco y le pega para el outside. Le dicen que es pelotero a ese. Punto el número 7 del Colegio San José. Arriba 7-4 y al ataque. Perdón, sacando el número 6. Mauro González nuevamente.
Levanta Marista. Y bloquea, bueno, el bloqueo San José. Del colegio San José. No puede defender el colegio Marista. Punto el número 8 y pide tiempo el dirigente de Marista. Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Driven, una firma de contabilidad pública. Trabajamos auditorías y consultoría de negocios en el 787-725-1500, extensión 2210. Marcas Floor and Care, productos y equipo de limpieza, 787-750-6550. Y también con el coauspicio de Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico. Ocho por cuatro, arriba los de Río Piedras. El servicio nuevamente, número 6, Mauro González. Levanta Marista. Excelente bloqueo. Bloqueo, ese es Inmundo. Inmundo Gutiérrez, hace todo en cancha. Marista la vende, levanta San José. Y Pablo Manuel y con el remate por el medio. Punto. Nuevamente, Segismundo Gutiérrez dando una cátedra de lo que es el voleibol de escuelas superiores. González, Silve Jumper. Levanta Marista y le pega por el medio rompiendo el bloqueo. Punto para Marista. Es el juego 9-5. Manjar deportivo el que nos estamos dando hoy aquí en la Juan H. Vázquez del Colegio San José de Río Piedras. Los de amarillo y rojo buscando finiquitar este partido en dos parciales. Al saque el número 7 de Marista, recibe bien el Colegio San José. Y Edil Rolón le pega, pero pica en el outside. Pone el juego 9-6 a favor de los conquistadores. 9-6, nuevamente sacando el colegio Marista, el número 7. Levanta Fernández, segundo coloca y el zaguero le pega duro. Marista logra levantarla. Vuelve San José. Y le pega contra el bloqueo Marista. Punto para Marista, pone el juego 9-7. Buena gestión defensiva del Colegio San José. Lamentablemente el balón fue fuera de las líneas. 9-7. Continúa sirviendo el número 7 del Colegio Marista. Levanta Yona. Coloca a Segismundo y le pega a Lucas Torres. Otra vez. Roce. Otra vez. Pegándole con autoridad y furia el número 18. Lucas Torres. Al saque el número 13. Segismundo Manos de Seda Gutiérrez. Levanta Marista. Colocan. Y Lucas está despierto en el bloqueo. Recibe Fernández. Segismundo llega. Edil le pega duro. Levanta Marista. Mantiene la bola viva el Colegio San José. ¡Bum! Nuevamente con autoridad. Lucas Torres haciéndose sentir en cancha. 11-7 los de casa. Continúa en el saque el número 13. Segismundo Gutiérrez. Levanta Marista. Y San José no logra levantarla. Hubo problemas con el bloqueo ahí. 11-8. Continúan arriba los conquistadores del Colegio San José. Cuando se apresta a servir el número 8 del Colegio Marista, recibe el balón el Colegio San José. Nuevamente, Segismundo Gutiérrez está en todas. Con problemas el Colegio San José para pasar el balón. En el outside, punto para San José. 12-8. Arriba los de amarillo y rojo. Al
al servicio el número 15, Edil Rolón, como el que nos trae en este servicio. 12 por 8. Edil Rolón se apresta a servir. Le pega con fuerza, problemas en la recepción del Colegio Marista. Aprovecha el Colegio San José, le pega con autoridad Antonio Viana, levanta el balón el Colegio Marista. Y le pega duro. No logra levantar el Colegio San José, punto el número 9. 12 por 9, arriba aún los del Colegio San José. El servicio el número 6 de parte de Marista. Sirve, levanta Fernández, Segismundo coloca y Lucas cierra con el punto. Con el juego 13 a 9. La conexión entre Segismundo Gutiérrez y Lucas Torres causándole muchos problemas a la defensa del Colegio Marista de Guaynabo. No encuentran cómo levantarla. Servicio a Paulo Emanueli. La dejó en la malla. Punto el número 10 de Marista. Al servicio el número 11 del Colegio Marista de Guaynabo. Le pega duro. Y el medio le pega a Mauro González. Pegándole con autoridad también el número 6, Mauro González. En el juego 14 a 10 a favor de San José. Al servicio el número 18, Lucas Torres, el capitán. A ver qué nos trae. Marista. Y bloqueo. Inmenso el bloqueo de Mauro González, que no permite que el balón pase de la cancha contraria. Punto el número 15. Lucas Torres nuevamente sirviendo. Esta vez no pudo ser. Se queda la bola en la malla. Punto el número 11 de Marista. 15 por 11. Continúan arriba los conquistadores del Colegio San José. Servicio el número 3. Levanta San José. Y Jonah le pega contra el bloqueo. Y doble toque por parte de Marista. Punto para San José. Punto el 16. El servicio el número 14. Antonio Jonah. Sirve, levanta Marista y le pega contra el bloqueo el número 7, Gabriel Santiago. Balón fuera de las líneas ante el triple bloqueo del Colegio San José. Punto el número 12 de Marista. 16 por 12. El servicio el número 9, Jorge Rubira. La deja en la malla y punto para los conquistadores. Servicio Mauro González, número 6. Levanta Marista. Bloqueo inmenso del número 12, Paulo Emanuel. Y 18 por 12 se pone el Colegio San José arriba. Pide tiempo el dirigente del Colegio Marista de Guaynabo. Tiempo que aprovechamos para anunciar nuestros auspiciadores: Ramar Auto Dealer Nissan en Humacao, piezas y servicio y garantía Nissan, 787-852-0015. Driven, firma de contabilidad, trabajamos auditoría y consultoría de negocios, 787-725-1500, extensión 2210. Marcas Floor and Care, productos y equipo de limpieza, 787-750-6550. Y con el co-auspicio de Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico. Nuevamente retornamos a la acción. El servicio Mauro González. Levanta Marista. Colocan. Y se queda en la malla el ataque del número 7. Eso es punto para San José. El 19. 19 por 12, defendiendo exitosamente la cancha Juan H. Vázquez del Colegio San José. Levanta Marista y bloqueo de Segismundo nuevamente.
Y bloqueo de parte de Marista. Esta vez no corrimos con suerte. Bloqueo del número 7 del Colegio Marista de Guaynabo. Punto el 13. Servicio el número 7. Santiago levanta a Yona. Le pega a Rolón. Se queda en el lado de San José. Segismundo volea. Y encontró la esquina Edil Rolón con ese tiro. Inteligentemente lleva el balón al fondo de la cancha. Punto el número 20. Servicio el número 13. Segismundo Gutiérrez, colocador. Se nos acabó la cancha. Punto el número 14. Al saque el número 8 del Colegio Marista. Levanta Fernández. Le pega Manueli por el medio. Levanta San José y punto para San José. Tremenda la gestión defensiva del Colegio San José. 21 por 14 ante lo que parecía ser un balón perdido. Lograron levantarlo, reponerse y marcar el punto 21 al saque, el número 15. El Rolón con el jumper. Problemas Marista en la recepción. Ace, el número 22. Y se acercan los de casa a la etapa final y conclusión del segundo set y del partido. El Rolón volviendo al servicio. Nuevamente otro ace. Dime lo que fue. Pica el balón entre los jugadores del Colegio Marista de Guaynabo. Punto el 23. Se quedaron mirando el balón como picaba. Servicio de Edil Rolón nuevamente. Levanta Marista. Y logra conectar. Buena gestión defensiva, no pudo ser en esta ocasión. Punto el número 15 del Colegio Marista de Guaynabo. Se aproxima a realizar el saque, el número 6. Levanta San José, Segismundo coloca, Lucas Torres le pega. Marista con problemas levantando. Problemas en la defensa de Marista de Guaynabo. Y le pega a Pablo Emanuele. Aprovecha el número 12 del Colegio San José, Pablo Emanuele. Punto el 24. Punto de mate. El árbitro llama a los capitanes de sus respectivos equipos. Servicio el número 12. Cambio parece por el número 12. Entra Gabriel Oti, el número 17, para servir. Gabriel Oti preparándose para el servicio. La pasa, levanta Marista. Punto para Marista. El árbitro decreta que pique el balón ante la gestión defensiva de Antonio Yona. Punto el 16. Servicio, el número 11, Miguel Figueroa. Sirve brincado. Levanta Oti. Lucas Torres le pega contra el bloqueo. Levanta Marista. Y punto para Marista, utilizando el bloqueo de San José a su favor. Punto el 17 de Guaynabo, quienes continúan con el balón y van al saque nuevamente. Levanta Rolón, Segismundo coloca. Y Antonio Yona. Punto pega el 25 del número 14, Antonio Yona. Y la victoria es para los conquistadores del Colegio San José, del equipo Varsity. Thank you.
Nos encontramos con Segismundo Gutiérrez, senior de la clase 2021 del Colegio San José y el colocador del equipo. ¿Qué nos puedes decir de esta acción deportiva que acabamos de ver y de la ejecución que tuvo el equipo? Eso es voleibol del conquistador. Eso es todo lo que puedo decir. Eso es voleibol. ¿Qué puedes decirme de la conexión que vimos a través del juego entre Segismundo y Lucas Toro? Al principio el sitio no estaba haciendo mucho, pero ahora ya caímos en juego. De aquí en adelante. Lucas, ¿qué nos puedes comentar del partido que acabamos de presenciar? El partido que tuvimos pienso que estuvo bastante centrado en el ataque del medio y la disciplina del bloqueo. Eso nos ayudó bastante y pienso que eso fue lo que nos llevó a la victoria. ¿Qué podemos esperar de esta temporada de parte de los conquistadores del Colegio San José, del equipo Varsity particularmente? Pues mira, lo que podemos esperar es mucho esfuerzo. Esperamos ese campeonato de la liga, así que vamos a jugar por eso. Quiero que sepan que nosotros como maestros y como compañeros conquistadores de ustedes estamos sumamente orgullosos de esta gestión que ustedes están haciendo y que pongan en alto el colegio. Así que muchas gracias y mucho éxito, gente. Seguimos con la gente de la mesa.